¿Qué onda, banda? Les saluda Rambé Cadenas y pues bueno, señores, aquí estamos en Minecraft, en el Xbox One, señores, el Minecraft de Xbox One Edition. Estamos con el señor Fénix Gameplay, señores. Vamos a traerles la serie de realidad pixelada y vamos a comenzar con una superestructura, señores, pues que está en París, es la Torre Eiffel. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos, señores. Estamos en el modo creativo, pues para ahorrar todo este tiempo de tener que estar buscando material y toda esa mamada, ¿no? Pero bueno, les voy a dejar que se presente. Hey, ¿qué tal, Gamer? Bueno, pues bienvenidos. Estamos en una nueva serie, como ya lo dijo Ramé Cadenas. Vamos a comenzar con esta nueva serie, Realidad Pixelada. Y pues bueno, gente, espero les guste. Ramé y yo tuvimos una serie pasada por ahí que se llamó Echando Talacha Desde Cero. Estuvo obviamente en su canal y en mi canal, ahí para que la vayan checando. Si les gusta esto de Minecraft, pues apoyen la serie, gente. Y pues vamos a seguir nosotros subiendo por aquí, ¿vale? Vamos a comenzar, como dijo Ramé, con una gran estructura que está en París, que se llama la Torre Eiffel. Así que a ver cómo nos sale. Dejen en los comentarios qué otra estructura les gustaría que hiciéramos. Y pues a ver en cuántos capítulos nos sale esta, ¿verdad? Claro, claro, esto, o sea, no crean que va a ser algo que vamos a hacer en un solo capítulo. Esto va a llevar su tiempo. Y pues recuerden apoyar sobre todo con sus likes, señores. La mecánica va a ser que vamos a subir un capítulo en el canal de Fénix Gameplay y un capítulo en este canal, Ramé Cadenas MX. Así que ya saben que si no se quieren perder ningún capítulo de la serie, señores, hay que estar suscritos a los dos canales. O por lo menos, pues, estarse pasando de un lugar a otro, ¿no? Claro. Lo recomendable es suscribirse para evitarse tanta molestia, ¿no? De estar buscando manualmente. Para que YouTube les avise con tiempo y todo. ¿Sabes qué? Ya subieron videos estos vatos. ¡A huevo! Ya está haciendo de noche. Lo que no sé aquí es cómo se hace de día. Oye, sí, no le pusiste... No, es que mira, o sea, acá hay mitad noche y acá está de día ya, sí. No mames. Bueno, yo creo que debemos de empezar poniendo así como una base, ¿no? Para que se vea así... Para que se vea pro. Patriurix. Para que no empecemos así con el pastito, ¿verdad? Exacto. Déjame sacar unas velitas porque sí se ve medio macabro aquí, ya me dio miedo. Aunque de hecho, en la imagen que estoy viendo aquí, porque por cierto, señores, lo estamos haciendo con una imagen para tener mayor referencia. Aquí se ve monte, o sea, se ve que está en el monte. Exacto. Entonces, no sé si lo dejamos mejor así en el monte. O sea, en pastito y todo. Ajá, sí, o sea, así está en el pasto. Pues nada, no sé, tú, como tú digas. Pues sí, vamos a dejarlo en el pasto y pues vamos a comenzar a construir la torre. Lo que veo es que es un color así como cafecito, color bronce. La torre. Exactamente. Entonces, ¿qué podríamos utilizar? A ver, déjame ver qué material tenemos por aquí. Podría ser como... No es que oro, no. El oro es muy amarillo, ¿no? Sí, el oro es amarillo, ¿no? Tierra. De tierra. Madera, ¿no? No, mami. Yo creo que lo podríamos hacer... Pues no sé, o sea, si tú la ves de lejos, se ve... que ¿de qué color será? ¿Como negra? Bueno, o sea, es que yo aquí la estoy viendo así en el celular y te digo que la veo cafecita. Aunque, pues podríamos hacerla... Pues color plata, ¿no? O sea, lo normal. Con hierro. Ajá, exactamente. Va. Vamos a hacerla con hierro. Me parece perfecto. ¿De cuánto por cuánto nos vamos a echar la basecilla? Pues ahora sí que... Si te digo, te miento. ahí hay que empezar con esa... A ver, vamos a empezar poniendo primero... Ay, la cagué. No, la cagué. Bueno, no importa. Ahí está. Primer bloque. Inauguramos este pedo, señores. Con el primer bloque. Ahora... Hay que intentar irnos recto, 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 porque si lo ponemos choco ya chafió. Oye, ¿no es que te van a atacar esos vatos? No. No, estos vatos no matan, no hacen nada. Ahorita bueno. Me los reviento. A ver. Toma. De todas formas tenemos vida ilimitada o algo así. No, ni vida tenemos. Ah, o sea, exacto. Yo creo que... ¿Será que con este... Ahora sí, con esta apertura esté bien? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo cuántos cuadritos serán? ¿Unos 50? Híjole, pues quién sabe. Si son un buen, ¿no? Oh, qué fregados. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 40, puta madre, 42, 43 y este 44. Yo digo que de 50. Va. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Listo. Sale, ya no me acuerdo de cuánto la llevaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 20, llevo 20 hasta aquí. Es que cuando contamos los dos, o sea, como que yo me confundo, güey, no, sí, como que me también. Pierdo. 4, 25. Ahí está 10. Ya. Aquí llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está, me faltan 10. A ver, ah, no, 20, no, yo 1, creo 2, que entonces 3, 4, alguien hizo mal algo porque tú estás viniendo mal, mira. O sea, o te faltó o me pasé. Una de dos. Y por cierto, ¿con qué lo estás haciendo? Porque no es lo mismo que estoy utilizando yo. Es hierro. Ah, chingado, entonces ¿qué estoy usando yo? A ver. Bloque de cuarzo estoy usando yo, ¿ves? No, bueno, No mames. La cajeteé. ¿Qué te parece? Vamos a dejarla con la que yo la estoy haciendo. Ajá, sí. Y la sigo yo. Ahorita yo empiezo a hacer la tuya, la que tú tenías, y los empiezo a contar. Ok. Si quieres tú ve levantando de lo que yo he hecho, vela levantando. No, pues es que básicamente esta es la base, pero... Maldita araña inmortal, güey. lo que voy a hacer es empezar, como quien dice, a levantar las patas. Va. Que eso va a ser lo complicadillo porque las patas tienen que ir curvadas, no es recto. A ver, así. Está 50. La que... Muy bien, el chiste es que se va entendiendo, señores, este pedo. Si no lo entiende, pues ni modo. Ya, como que dice, es el borrador, güey. Ya después del Exacto. borrador viene el segundo borrador y ya después el producto final, güey. Sí, ya lo van a poder ver bien. Así que aguántense unas 3 temporadas y ya van a poder ver bien esta serie. Ah, chingado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Con cuál me agacho, güey? 10. Con apretando el stick derecho. Ya lo vi. Oh, qué la fregada. No, tú te habías pasado. Está bien. Sí, está bien, me pasé entonces. Sí. Sí, es como te digo que se me perdió la cuenta. Ya no sabía ni cuántos llevaba. Bueno, me voy a hacer las otras patillas. Sí, hay que irlo levantando así como que en forma de uno. No sé, es como una forma de Tetris, güey. De la figurita de Tetris que parece una Z. ¿Con cuánto? Ay, en vez de ponerlo lo quité. ¿Con cuántos cubos los estás haciendo? Digo, ¿con cuántos escalones? Son como escaloncitos, ¿no? Sí, pues todavía no he ni terminado, pero a ver, yo creo que con esto será más que suficiente. Hasta la rolita de fondo, señores. ¡Ay, cabrón! Una rolita clásica, gente. Ah, huevo, para que no se aburran, para que se duerman. Exacto, ahí está. A ver, entonces creo que sí va bien mi estructura, gente. Aquí, si no, dejen en los comentarios quién hace las estructuras más pros y todo eso. Así que, gente, si ustedes tienen más ideas para mejorar esta Torre Eiffel o han hecho alguna, pues pónganla en los comentarios para pasar a verla y basarnos también en algo, porque nosotros estamos empezando desde cero, ¿eh, gente? No tenemos así algo que digamos, ah, ya sabemos hacerla o algo así, ¿eh? Estamos sí, exactamente, y además, pues bueno, al menos yo no soy ningún profesional en Minecraft. O sea, no, ni casi yo. No lo he jugado. A ver, vamos a hacernos la otra patilla. Aquí, uno.
Ya metiendo acá. Ahí está. Dejen su like, gente. Si les gusta la serie. Si no les gusta, pues no lo dejen. Nada más recomiéndennos y ya. Para que más gente venga a caer con ustedes y así. Ah, wey, wey. A ver qué tal nos sale. Ya está amaneciendo. Salió el sí, sol. Ya. Eso va a ser la luz. Cuerpo bronceado y no sé qué sigue porque no me la sé. No me la sé. Típico que te avientas una canción y no te la sabes. Ah, huevo, pues ya nada más queda tararearla, güey. Sí, eso sí. A ver, parece que ya está. ¿Cuántos pisos son? Sería uno, dos... Güey, ¿cómo le haces para volar? Con doble A. Ay, ay, ay. Ahí está, para que no te caigas. De seguro estabas poniéndola agachándote. Sí, no mames. ¿Y cómo le bajo? ¿Cómo bajo? Doble A otra vez. No, pero bajar tantito. Ah, con el que te agachas. ¿Y subir? Con A, ok. Con A, perfecto. Ajá. Así está más fácil este pedo. Ahí está. Tenemos uno, esto de baja. Dos, tres, cuatro y cinco. A ver. Sería... Uno, yo dos, hice tres, cuatro y falta un piso, ok. Ok, la pegada. Ok, la pegada. Ahí está. Este de aquí ya quedó. Listo. ¿Y esa orilla ya? Ah, igual la de allá. Ya quedaron las cuatro. Ok. Esto es básicamente el fucking comienzo porque... Esto es la basecilla. No tiene ni forma todavía esta madre. No, la verdad no. Ya se le va viendo, ¿no? Ya. Creo que va a tener que ser más alta, güey, porque estas cosas se tienen que cruzar. O sea, así como la ves, tiene que llegar un punto en el que se cruzan. Así que a darle caña. Mientras van subiendo, va. ¿La haremos como de unos 10? Pues la verdad es que no sé. Hay que marcar una. A ver, hay que marcar un hasta aquí. Va. Necesito contar... Otra vez contar. 1, 2, 3, 4. Esta, cinco, la que yo hice es de 10, mira. 7, 8, 9. ¿Cuál? Esta de acá arriba. Ah, no, pero te falta. Va, entonces hay que hacer la demás. Faltaría. Es un aproximado como por aquí sería la mitad. Voy a ir directamente por aquí. Ah, ya sí, mira. Hay que hacer esto. Oye, ¿y con cuál corro? ¿Puedo correr? Sí, apretándole dos veces el stick hacia donde quieres ir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4, 25. En el otro, del otro lado, aquí. ¿Ahí? En este. Ok, bueno, entonces ese va a ser el margen. Yo me voy a ir entonces derechito desde aquí hasta allá. ¿Qué pedo? Según yo, es aquí, señores. A ver, ¿qué onda? A ver, Ramek el derechueco. A ver si se llegan a juntar. Ahí está un pirrín, miren. Yo digo que sí es aquí. Ok, a ver, saltamos. Saltando sin parar. Y salta, salto, y salta, salto, y salta, salto, salto. Ahí está. Muy bien. Esto básicamente, señores, nada más era... o sea, esos palos que pusimos ahorita son la medición nada más. No. Sí, no es parte de la estructura, Exactamente. No vayan a creer. Esto es para irnos derechitos, gente. Todos unos ingenieros. Aquí vamos a ir creando. Nos la estamos ingeniando, gente. A ver qué tal nos sale esto. A ver. Concentrancia, hermanos. No, yo me andaba cayendo. Oh, que la fregada. Okay. Imagínate hacer esto, pero normal, o sea, sin modo creativo. No, inventes, nunca acabamos. Ahorita no llevaríamos ni el primer lingote de hierro. Sí, no, y luego tener que estar buscando comida y eso que te quitaría un chingo de tiempo. Sí. Ay, güey, este pedo está quedando altísimo. Sí, quedó bien alto. A ver, pues La Torre Eiffel no es precisamente chaparrita. Exacto, eso sí. Así que no se quejen, gente. Ok, aquí se cruza muy bien. Ok, vamos a seguir con este lado.
Recuerden, señores, que el capítulo number 2 va a estar en el canal del señor Fénix Gameplay, para que vayan y lo chequen. Claro que sí, va a estar ahí el canal en la descripción para que vayan a checarlo, gente, no se les vaya a olvidar, porque luego andan diciendo, ya sube el capítulo 2 y ya vamos como en la tercera temporada, gente, y ustedes esperando el capítulo 2, gente, no inventen. Sí, a huevos, o sea, hay que, por eso les decimos, suscríbanse, es lo más recomendable. Más viable. Ay, creo que ya voy a llegar. Ah, no inventes, todavía me falta un buen. Ya casi llego. ¿Ya casi las juntas? Ya. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Venga, venga. Ahí está. Excelente. Así queda. La puta, no debe quedar así, güey. Míralo, voltea a ver. O sea, ve cómo quedó esa mamada. Ah, no, a ti te quedó igual, güey. O sea, ¿qué pedo? Ah, pues, fácil, fácil. Rellena, rellena aquí. Rellena aquí y rellena acá. Ahí está, yo lo hice al revés, mira, rellené los dos de abajo. Ah, bueno, también. A ver, entonces quito esto, esto, esto y esto, así, ¿no? No, tú lo hiciste diferente, a ver, rellenaste dos, aquí y acá. Ándale, y ponle dos al lado. Ok, así está bien. Perfecto, no, ahora hay que hacer lo mismo, pero en el otro. Todavía te quedó diferente. ¿A poco? Ah, no, sí, sí quedó igual. Sí, lo mismo. ¿O no? No, es lo mismo. No, no es cierto, no. No, mira. ¿Qué? Okay. Te voy a decir porque no es lo mismo. Ahí ya es lo mismo. A ver, que yo lo veo igual, güey. Estoy aquí en el mero centro. Ah, claro. Ahí. ¿Y qué le moviste? Ahí ya estaba igual. Es que tenías dos bloques aquí extra. Tenías uno aquí y otro acá. Nah. ¿En serio? Ah, pues quién sabe. Ahí está, bueno, ahí ya quedó. El caso es que ya está bien, mira. Ahí. Oye, y si te das cuenta, ¿qué pedo? Voy a pedirle. ¿Qué estás haciendo, no? ¿Qué le mides? Ahí está, que se haya quedado igual, la misma estructura. Sí quedó. Ahí quedó, gente, ¿ya ven? Soy todo un ingeniero aquí en esto del Minecraft, yo me las ingenio. Sí, precisamente es lo bonito del Minecraft, güey. Hace volar la creatividad de la gente. Todo es simétrico, gente, aquí. Por eso es que este es un juego infinito, básicamente, pues hay que... la única forma de terminarlo es que se te acaben las ideas. Exacto. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aquí. Esta es la mitad. Ok, según yo es aquí. Falta que nos quede ahora chueco, ¿no? Pues, a ver, tú dices que es ahí y yo digo que es aquí. Vamos a ver qué pedo. A ver a quién le sale. Ok, a continuar con este pedini. Esto es lo más largo de las series, gente, que nosotros tenemos que hacer las estructuras. Pero no se quejen porque si no se los hacemos en modo normal, ¿eh? No es nada de creativo. Oh, tiré el lingote. Ya lo agarré. Con B los tira, ¿no? Sí, es que lo tiré accidentalmente. ¿Por qué no puedo volver a volar, güey? Me caga, ahí está ya. Es que me confundo de botón a veces y como ahora sí que perdí la costumbre del 360. Sí, y aparte ya. Yo ya tenía como 2 años que no jugaba el... Bueno, 1 año desde que terminé de hacer la serie contigo. Ya nunca volví a jugar Minecraft. Bueno, terminar así como que terminar. Bueno, ¿no? Ajá. Más... La puta madre, la volví a soltar, güey. Ay, no. Ahí está. Ya casi. Ya casi. A ver si lo voy a ganar, Ramé. Ahí está quedando. Ahí está, los voy a juntar. ¿Ya tan rápido los dos? No, apenas voy con el segundo. Ah, decía yo. Venga, venga, boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Como el video ese, no mames. A la pinche loco.
la chupó. Ese güey sí dejó la garganta en esa, en ese Sí, pedo. depende. Luego así, ¡bum, bum, bum, bum! No, gente, lo que hacemos por ustedes, ¿eh? La verdad, mira, ahora sí ya los voy a juntar. Ok, Suerte que aquí algo me quedó raro igual. igual a mí, no sé qué era. Ah, mira, abuela. Soy todo un inge. Pues a mí me quedó bien, ¿ve? A ti igual. Pero a ti te Sí. quedó chueco eso. A estas señoras, para que lo vean, observen, que no les digan y que no les cuenten. A ver, o sea, Él es el chueco, yo estaba bien. ¿conté mal? A ver. Sí, bueno, no, no sé, o sea, no, de hecho los dos están chuecos, nada más que uno está chueco hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. No inventes. Bueno, No más falté, ¿no? vamos a hacer la prueba del emparejamiento, güey. Ándale. Urrum. Sí Okay. quedó. Sí, quedó. Está Ahí parejillo. está. ¿Ven? Pues bueno, señores, este ha sido el primer episodio de esta serie de Realidad Pixelada. Miren que Espero llevamos aquí todo un que buen pues lo hayan rato. disfrutado porque pues ahí va quedando, señores. Miren nada más. O sea, estas supuestas. ¡Ah, la verga, me caí! Estas supuestamente son las patas, está vista desde el suelo. Nada más que. Aquí se supone que debe de haber una curvatura. O sea, ustedes ahorita lo ven como un simple triángulo, más bien como si estuviéramos haciendo una Como pirámide una en vez de la pirámide, ¿no? Torre Eiffel. Ajá. Ajá. Pero en realidad, señores, o sea, ya después la perspectiva va a cambiar. Entonces, nada más falta que pongamos el té, ahora sí que como quien dice el primer piso. Esto de aquí hay que curvarlo porque esto no es recto. O sea, falta afinar detalles, ¿no? Como les digo, este es el primer Poquillo. capítulo. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejarlo. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like favorito, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden, señores, que abajo en la descripción van a estar los links de mis redes sociales y del canal de Phoenix Gameplay Fénix, para que vayan Fénix. y se suscriban. Y bueno, pues les voy a dejar que aquí el compa se despida. Bueno, gente, pues ya vieron, ya les explicó Ramé cómo va la estructura. Obviamente aquí no es nada. No es nada ni nada, estamos haciendo pruebas, como ustedes ven, no sabemos nada de Minecraft, pero espero nos comprendan un poco y pues dejen su like, apoyen a la serie para que nosotros sigamos subiéndola, porque muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué ya no subes la serie? Porque pues muchas veces ustedes son los mismos que ya no la apoyan, ¿verdad? Pero bueno, gente, nosotros vamos a seguir por aquí. El Ramé anda violándose aquí una oveja. Y pues bueno, gente, nos vemos en la próxima. Síganos en nuestros canales. Bye. Nos vemos, señores. Chao.